Estimadísimos seguidores de este canal, gracias por andar en estos lares. Te saluda Nilo Eduardo Romero. Y ustedes están viendo aquí la pantalla de inicio de este DVD pirata que compré mientras fui al mercado. Me detuve en un puesto a ver las novedades y resulta que esta película ya está disponible con los piratas. En México, que yo recuerde, no se estrenó en ninguna cadena cinematográfica, lo cual entonces representa ya para los tiempos que nos toca vivir ahorita con la dichosa cuarentena debido a la pandemia del COVID-19, es que esta película perdió un gran, digamos, estreno. Esta película hubiera sido exitosa en nuestro país, en México, porque seguramente, igual que yo, ustedes vieron en los años 80s la serie de televisión, la caricatura de 1977, que la vimos y la revimos y la revimos y la volvimos a ver en el canal 5 de Televisa. Si ustedes no la han visto, bueno, es un gran drama de un niño que fue pues robado y que nos y en la caricatura y así como en la película nos cuentan toda la aventura y nos hacen cómplices, somos como que seguimos las aventuras de lo que le pasa a Remy. Tiene un gran maestro que aquí está en la fotografía, se llama el señor Vitalis, que bueno, para no resumir la historia, porque seguramente ya muchos la vieron, y tampoco quiero estropearles la experiencia de la película, es que a fin de cuentas, el niño Remy recupera su familia. ¿Qué es lo que me gusta de la película? La cinematografía, los actores, las secuencias, estas paisajes de la campiña francesa, etcétera. Es una adaptación, no es totalmente lo que vimos en la caricatura. Y me gustaría que en realidad ustedes en su momento pudieran conseguir esta versión de lujo, para que si no la van a ver en el cine, por lo menos tengan la idea de que lo pueden conseguir en pirata. Y es cuando yo, si hubiera sido los distribuidores de películas, se hubiera aprovechado el momento y la libero por streaming o por YouTube o por donde ustedes quieran para disfrutar de una buena película. En realidad está buena, no es tan emotiva, no hay tanto sufrimiento, porque esta cosa es dramática a llorar. Esta yo les recomiendo que vayan a la esquina de su casa en cuanto puedan, compren la versión de lujo, porque la versión más sencilla pues nada más es el disco, ¿no? Aquí te la ponen con este sobre y con la impresión, así que mi comentario ahí lo tienen, véanla, no van a perder el tiempo. Y quizá lo único malo y más extrañe son todos los personajes que aparecen en la caricatura. Todos los que faltan aquí debieron haberlos incluido. Es mi cine comentario y bueno, si ustedes ya la vieron, déjenme los comentarios aquí abajito y si no, búsquenlo en con su distribuidor pirata más cercano. Me despido, les mando un fuerte abrazo, se cuidan y hasta el próximo video. Chao.